Exactamente, ayer estuvo declarando Bazán, bueno, lo primero que dijo que era inocente, que nada tenía que ver con el crimen, que, bueno, presentó su coartada, en la cual dijo que amigos de él, su madre y su novia podían dar fe de ello, que no estaba en el lugar donde se produjo el crimen, donde se habría producido el crimen de Anahí, y que eso pueden testificarlo las personas que dijo ante la fiscal. Eso por un lado. Por el otro, cuando le preguntaron por la comida, por el arroz y los vegetales, él dijo que era comida que, bueno, que él le daba a los perros que él tenía, y que había una persona encapuchada que estaba merodeando la zona. ¿Encapuchada? Una persona encapuchada que estaba merodeando la zona. ¿El zorro? Que podría ser el presunto asesino de Anahí. Ah, me parece. ¿De acuerdo a lo que ahí, dice ahí Bazán? Diría, ahí hay esta respuesta, un poquito de la ficción. Esta respuesta le quiere decir algo, cosas, muchas películas. Esto está entrando en un camino en el que... No, ya es medio chantería. Es cabrón. No sé si a chantería... A mí me suena que lo de Bazán va a terminar también con un medio un papelón que... Exacto. Que va a aparecer otra persona. Pero ¿cómo Bazán va a decir que había un encapuchado que el zorro? No, a lo mejor encapuchado Superman. Se refiere a una camperita... Ah, no, Superman no usaba capucha. Sí, no, canguro. Una campera con capucha, claro. Imagino yo que a eso se habrá... Claro, no encapuchado, sino con... ¿no? Que no lo puedo no con antifaz, perdón. Claro. Lo que sí, el abogado de Bazán, Lucio de la Rosa... Sí. Está en línea, tené cuidado porque está en línea, no digamos bueno, nada. Bueno, ayer dijo que, bueno, que Anahí... tenía tierra en la boca, de acuerdo a la autopsia tenía tierra, sí, en la boca, y que fue enterrada viva. Bueno, esto lo contestamos con algunas fuentes de la investigación y nos dicen que si bien tenía la boca abierta, no hay producto de algún golpe dado que le habría provocado la, digamos, que la habría dejado inconsciente, esto de que fue enterrada viva no hay, digamos, no hay todavía constatación. Pará, porque está Lucio, espera Gastón, está Lucio de la Rosa en línea, el abogado de Bazán, de Marcos Bazán. Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Doman. ¿Qué tal? Bien. ¿Dijo su defendido ayer que un encapuchado merodeaba la casa de él? No, puntualmente está sacado fuera de contexto. Lo que mi defendido dijo, que varias veces le habían robado en su domicilio, que él denunció estos robos y que el día, creo que al primero o segundo día después de la desaparición de Anahí, él estaba yendo a trabajar alrededor de las 11:30 de la noche y salía como todas las noches en su motocicleta y cruza un hombre encapuchado que estaba en el predio. Le llama la atención esta situación y él lo persigue. Lo pierde y se presenta en la seccional, en la comisaría de Parque Barón, para pedir apoyo policial. Cruza un móvil en Garibaldi Frías, les comunica al personal policial que dentro del predio había una persona y ya habiendo existido todos estos antecedentes de robo, personal policial hizo un rastrillaje muy, 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 digamos, muy ligero con la participación de él en el procedimiento y se radicó una denuncia. Sí. Entonces, lo que dejó constancia él es que evidentemente él, cuando ocurrieron hechos de inseguridad o cuando pasó esta circunstancia particular que parece rara, pero tampoco es, digamos, algo, una fantasía. Máxime cuando del rastrillaje que se hizo en la zona se halló otro cuerpo más aparte del cuerpo de Anahí. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, en sí, esta sí. Línea argumental, lo que está transmitiendo mi asistido es que él recurrió a la justicia en los momentos que él tuvo que recurrir. Se valió de la justicia y esta denuncia ya está agregada al expediente. ¿Me explico? Le puedo hacer una pregunta, ¿cuándo van a estar las pericias de la sangre y el cabello? Que me parece que pasa por ahí ahora la definición de esta parte de la investigación, doctor. Bueno, yo quiero ser muy claro con esto. Como lo refirió recién su colega, lo primero que dijo mi asistido es que no conoce a la víctima, sí, que no tuvo contacto con la víctima, sí, que él no participó del hecho, que se le imputa, que es ajeno al hecho. Y en un momento se le preguntó, la doctora Pérez, la fiscal a cargo de la investigación, le preguntó si él estaba dispuesto a ponerse a disposición para una extracción sanguínea, a lo que él respondió que no tenía nada que ocultar y que se pone a plena disposición para que le traigan una muestra de sangre e incluso su celular, el cual fue secuestrado en el marco del allanamiento, su celular personal, él dio la clave personal para que personal de la fiscalía en forma inmediata accediera a los WhatsApp, a los textos y a las llamadas que le efectuó con el solo objeto de consolidar su relato, ¿no? Sí, de claro. Que todo ahora, lo que él dice, Lucio, de que se vio con tal o cual persona. A ver, le digo a Lucio y le digo a Sandra. Sí. A mí me parece que las muestras de sangre y de cabello van a dar positivas de Anahí.
Yo eso lo descarto. A mí me parece haber entendido, por lo que explicó De la Rosa, por lo que dicen los investigadores, por lo que explica Marote, que el lugar de la muerte de Anahí es ese y no sí, cabe duda. Pero lo encontraron en la casa, Fabi. No. La cuestión es quién. Claro, el tema es el siguiente. Porque De la Rosa, nosotros, ayer, que es la gran aclaración que nos hace De la Rosa ayer, que el lugar es el lugar, parece que no dudamos ninguno. Va, no importa a nosotros, digo, que los investigadores no dudan ni la justicia que el lugar la es casa. La casa de Marcos Bazán. Lo que De la Rosa hizo ayer con nosotros es diferenciar al lugar de Marcos Bazán, diciendo, entra cualquiera a mi casa, no hay llaves, la ropa puede ser de mi no, o sea, yo creo que va a dar positivo de sangre pelo. No entiendo. Entonces, claro, doctor, ¿es un aguantadero la casa de Bazán? Si lo dijimos ayer, sí, que entre y sale cualquiera, no se sabe de quién es, no se sabe el predio por qué se lo prestan, sí, claro. ¿Puede no haberla visto nunca Bazán a esta chica si esta chica entraba y salía a su casa? Miren, yo les digo, yo sigo los lineamientos que refiere el señor Doman. Ese es mi lineamiento principal, el libre acceso y la falta de control que había en esa zona, la falta de iluminación. Y sumó una prueba el imputado. Dijo que las 24 horas del día hay empleados, porque ahí hay una estación de trenes que es lindante a la casa de Bazán. Sí. Que todos los días hay un empleado y tienen turnos de 6 horas. De la empresa Roca, la empresa ferroviaria Roca. Sí, por tren. Lo que le dijo la fiscal, que le soliciten a la empresa Roca la lista de empleados y que se les tome declaración. Que las únicas mujeres que tienen acceso a su domicilio son su madre y su novia. Y que él está absolutamente seguro, porque no es responsable de lo que se le imputa, de que se le reciba declaración a estos empleados a los efectos de que alguien puede verificar lo contrario. De la Rosa, ¿Bazán durmió toda la semana pasada en su casa? Bazán lo que explicó que a veces iba a dormir a la casa de la novia y otros días la novia venía a dormir y que eso lo iban acordando y que no recordaba con precisión qué día se quedó, cuál día estuvo o cuál no. Y aclaró, por eso puso a disposición su celular, porque él dijo, no me acuerdo bien los días, pero si ustedes analizan mi celular van a estar los mensajitos con mi novia de dónde me quedé a dormir. De la Rosa, ¿Bazán subalquilaba su casa para que fuera otra gente? No. Él no alquilaba su casa para nada. Él mencionó a dos amigos que lo visitaban. Ya uno, la fiscalía ayer mismo a la 1 de la mañana, tomó declaración, yo estuve presente, que hace referencia a que lo visita con determinada frecuencia, pero habla de dos personas nada más. Y que ya la fiscalía está que visitaban con frecuencia la casa de él. Claro. ¿Y hay alguna relación entre esas dos personas y Anahí Benítez? No, ninguna. Ninguna. Ya declaró Gastón, uno y aclaró que no la conozca. Perdón, Gastón, espera, Gastón, quiero preguntar algo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, Gastón Marote. ¿Qué tal? Buenos días. 24 horas después, imagino que habrá tomado contacto con su defendido, y lo que quería preguntarle es, lo mismo de ayer, si él le dijo que la relación o el vínculo que habría entre el grupo de amigos, Anahí, con él, es esto de la venta de marihuana. No. Él, incluso más, siempre siendo con la verdad, reconoció el consumo de la sustancia, reconoce consumir marihuana, fumar marihuana, habló de un consumo promedio, de 5, por decirlo de alguna manera, pasos por día, pero no habló de que haya tenido contacto con ella, que la marihuana haya sido un elemento de contacto entre él y la víctima, o sea, solo reconoció el consumo y sí reconoció que era una actividad que desempeñaba con habitualidad. Doctor, usted ¿No vendía marihuana? No vendía.